Madre naturaleza, cuida de nuestras vidas, vamos caminando a ti, madre Pachamama. Hoy con corazón desde el noveno Festival Internacional de Cine Azul Surrealidades. En esta noche mágica, segundo día del festival, que este año, como lo informamos ayer, lo estamos haciendo vía virtual y estamos muy, muy contentos de y con un gran honor de tener este webinar que siempre ha sido un sueño en los círculos de palabra que hemos realizado. Oh, with the heart, we welcome you everybody for this new edition for the Surrealidades Festival of Blue Cinema, which we are very pleased to have this first webinar that we have dreamed for some years with so many wisdom and elders from different parts of the world. Este año, con este, nosotros lo llamamos espectáculo de la pandemia. Lo que está claro con este espectáculo de la pandemia, desde lo que entendemos en sus realidades, es que hay que elevar las defensas del sistema inmunológico. So as we have understood this, all that has been happening in this year, it's the spectacle of the pandemic that what we have understood we have to do in our life is to get higher and the self immune system. Y para elevar esas defensas de ese sistema inmunológico, desde sus realidades proponemos tres acciones. La primera. So for this action, we propose three for elevating the frequency of our immunologic system. We propose three things. La primera, volver a sembrar alimentación sin químicos, volver a nuestra semilla limpia, semilla nativa. So the first one is to go back to plant the clean seed, the native seed, for good food. Lo segundo, volver al fuego, al círculo familiar donde se cocinaba con los abuelos, las abuelas y los niños. A ese fogón ancestral. Is to come back to the sacred fire, the fire of cooking as well, where the elders and the kids were nourishing their families. Y lo tercero, alimentarnos en lo posible de frutos audiovisuales. Hoy en día hay mucho monocultivo audiovisual inundando las pantallas. And the third one is to nourish ourselves from the fruits of audio multimedia products that we don't share the vision of the monocultive of like the mainstream media, so we are proposing like a more diverse content. Entonces, agradecemos a todos los hijos de la Tierra y a todos los seres cósmicos que están en estos momentos conectados desde los cinco continentes. So we thank very much to all the sons of the earth that are right now connected from the five continents. Pedimos permiso con la planta del Tijiquí acá al territorio. Pedimos permiso con plantas sagradas como la hoja de coca, mal llamado cultivo ilícito. Recordemos sus nombres ancestrales, ayo en la Sierra Nevada,
Asa en el pueblo Uwa, Ojigbie en el Amazonas combinada con la planta, el árbol, la hoja de Yaruma. So we open this prayer and this circle with the permission of the sacred plants, the sacred plant for our territory that is Tijiki or angel trumpet, you might know it, the coca leaves and the tobacco that in ancestral language it's Hayo and Ambil or Hibie. Pedimos permiso a todos esos espíritus, al gran espíritu, a la madre tierra. Pedimos permiso a Raza, que es el sol para el pueblo Uwa, a Inti Taito, a Sue, a Winaima, a Jitoma, a todos estos dioses de las diferentes culturas de los pueblos ancestrales que han mantenido armonía milenariamente con la madre tierra. So we also ask permission for the four elements, the sacred water, the father, son, the sacred air, and the sacred land, so that we can have this in a good way. De esta forma, damos inicio a este círculo de palabra virtual en el que nos acercaremos a temas que no están escritos, pero que están en la memoria de nuestros corazones. So with this, we open this circle to remember what is being planted in our hearts, in the ancestral memory. Entonces, agradecer a todos los invitados. Voy a irlos presentando mientras les voy dando la palabra. Entonces, para esta noche les tenemos un regalo a todos los espectadores, a todos estos televidentes. Marcela Lasmi, sacerdotisa del Cholquic, calendario maya de Guatemala, nos va a... So tonight we're going to present our invited people. First we have Marcela García Lakshmi, that is representing the Maya tradition and their sacred calendar. Who's going to explain a little bit of this? Entonces, Marcela, agradecemos que nos expliques brevemente a todos estos seres planetarios qué es el calendario Cholqui y en qué Nahual estamos hoy encontrándonos en este tejido virtual y que esperamos que pronto sea nuevamente círculos de palabra físicos en donde nos veamos. So we ask Marcela to explain us a little bit about the Cholqui and the energy of the day that brings gift for us. Te escuchamos, Marcela. Hoy con corazón. Hoy con corazón, buenas noches para todas y todos. Saludamos al corazón del cielo, al corazón de la tierra, al corazón del agua, del aire. Good night, everybody. We greet to the Father Sky, to the Mother Earth, to the water and to the air. En este día en que el calendario sagrado maya, el Cholqui, calendario ritual y sagrado. In this day that in the sacred Cholqui, in the virtual and sacred calendar. Nos marca la energía del Ik, Wuku Ik, siete Ik, es la energía del viento, del espíritu del viento. So this day points to the energy of the sacred wind. Ek. Ek es el soplo de vida, el que alienta la vida, el que es la esencia de todo ser vivo. Ek is the sacred breath, the sacred whistle that gives life to everything.
Dale, Marcela. Es que es el inspirador y renovador de las ideas y las acciones. Ek is the inspirator and the renovator of the actions. Y la pureza del cristal. And the purity of the crystal. Agradecemos entonces al Nahual Ek haber dado vida a todos estos procesos que vamos a escuchar hoy. So we give thanks to this Nahual Ek to have given birth to all the process and projects that we are going to talk today. Pues Marcela, y le pedimos que nos dé la fuerza y nos... So we ask that it give us the strength and the... Bueno, acá acabamos de escuchar, estamos hoy en 7 IC, ese gran aliento, ese comunicador, ese cristal, ese poder del cristal. Entonces, con esa claridad, damos este breve recorrido y presentamos ahora al gran jefe Ben Roth, del pueblo Dakota, quien se encuentra acompañándonos desde Estados Unidos. Un poder con corazón, Ben Roth. So with this great bread that brings us the Nahual from this day, we welcome Ben Roth from North America, the Dakota people. La pregunta para el jefe Dakota Ben Roth es: esto de la profecía del águila y el cóndor, ¿cómo lo ha interpretado su merced? ¿Cómo lo ha interpretado usted desde su camino personal? So the question for you, Uncle Ben, is about the prophecy of the eagle and the condor. How have been you living and experiencing this in your personal path and from the Dakota people perspective? I wish to greet all the others first, of all of you that have come to speak, who are of my generations, and quiero agradecer a todos los presentes aquí que han venido a compartir su sabiduría y que son de su generación. To speak to the coming together of the eagle and the condor and the sacred journeys that united the north and the south again. Y para hablar de esta sagrada profecía que habla del águila y el cóndor y uniendo los pueblos del norte y el sur de nuevo. Some of my relatives older than I who have gone on now went to Panama in 1990. Entonces, algunos de sus ancestros y de sus mayores han estado en un encuentro en Panamá en 1990. And they made prayer with the older spiritual people from down in Peru, the Amazon, and in the north to Guatemala, and they spoke of the time now for the eagle and the condor to join again, to fly in freedom.
Y estuvieron compartiendo en ceremonia y plegaria con abuelos de Perú y de Guatemala y de varias culturas del sur, rezando y agradeciendo porque este vuelo del águila del cóndor volviera a ser. A prophecy that was given to us by also from the Hopi, not only from the Lakota, but the Hopi spoke of the time of the eagle. And the eagle would land esta upon profecía, the moon. Let's try to do it by sentence. So, esta profecía que también viene del pueblo Hopi y no solo del pueblo Lakota. When the time the eagle would land upon the moon, and in 1969, the non-native people sent that ship up to the moon, and they named it the Eagle. Y cuando en 1969 el hombre no nativo envió al espacio la nave para visitar la luna, la llamó la Águila. This prophecy was seen in the middle of the 14th century, 500 years ago. Esta profecía había sido visionada en el siglo 14, 500 años antes. And it was symbolized that at the time when the eagle landed on the moon, that it was the free the Red Nation people. Y representaba que cuando el águila aterrizara, se liberaría el hombre rojo. The chains of oppression would be broken, and we would be able to create our own destiny. Y las cadenas de la opresión serían rotas y seríamos dueños de nuestro propio destino. And so, the meaning of our two parts of this part of the world is coming together again, symbolizes that we are creating now our destiny as a red people. Así que la unión de estos dos pájaros y de estos dos pedazos de continente representa que estamos unidos de nuevo como gente roja. Some others of my people come to the south to get doctored now. And these are my spiritual people. For you have medicines that are needed in the north. Y en estos tiempos se da mucho que mucha gente del norte viene al sur para encontrar las medicinas que tanto necesita también la gente del norte. And so, long ago, the eagle and the condor, the peoples of those nations, we traded together. Así para que la gente del sur y la gente del norte volviera a intercambiar conjuntamente. And we have some medicines that you do not have in the south, and we trade now. It is time for us to help each other. Porque así mismo la gente del norte también tiene unas medicinas que no se tienen en el sur. On every level that is needed for our children and our grandchildren. En cualquier nivel que sea requerido por el bien de nuestros hijos y de nuestros nietos. And those that are yet unborn. Y aquellos que no han nacido aún. So, I'm very happy to be a part of what you are doing here in bringing these messages that are so important now
to the world. Así que estoy muy contento de estar aquí, de estar compartiendo toda esta sabiduría que requiere el mundo ser compartido. Oye, muchas gracias, gran jefe Ben Roth. Thank you very much, grandfather. En ese camino de la profecía del águila y el cóndor, en donde desde lo que hemos podido mirar en estos últimos 30 años, claro, ha habido unos encuentros que son desconocidos para la mayoría de las grandes ciudades. Y en ese sentido es importante, entonces, esta noche, traduces ahí, Felipe. Sí. So there's a lot of knowledge that is not really known by the big cities, and that's why tonight it's very important that. Es importante recordar ese, claro, ese intercambio de medicinas que ha existido. Hoy en día, so it's important to remember all these exchange of medicines that have existed through the years. Ese intercambio que se reactivó después de ese tiempo oscuro de hace 500 años. That exchange that is being reactivated in these times. Yes. Y encontramos que la danza del sol llega a Colombia en momentos en que en Colombia se vive un proceso de paz y una guerra. So in the middle of all this, we found that the Sundance arrived to Colombia in the year 2012, in the middle of an armed conflict. Y de Amazonas y de otro, del corazón del mundo, de la Sierra Nevada, se lleva medicina hacia el norte, hacia el territorio del águila, como el ayo, la hoja de coca, como el jigbie, el llamado mambe, y el yeraque o rubuque, llamado ambir, que hoy en día, por ejemplo, utilizan muchos hermanos del pueblo Lakota. So in the middle of all this, we also find that these medicines from the south, the coca leaves and the tobacco honey, it's been also taken to the north, and it's been accompanying a lot of the medicine people in the north as well. Y por eso esta noche tenemos al hijo del gran jefe Galen Dupreau. And that's why we also have tonight as an invited the son of the great chief Galen Dupreau. Y este círculo de palabra en el que vamos a recordar muchos de los ancianos y ancianas mayores que hoy en día ya están en la maloca, en la bóveda celeste, como el gran jefe Galen Dupreau, a quien recordamos con mucho cariño. So that's why also tonight we are going to remember all the ancestors and elders that have accompanied us as the great chief Galen Dupreau. Entonces, hermano Glenn, jefe Glenn, gracias. Buenas por noches. Estar hoy con corazón. I'm happy to see my Dekshi Ben Rod on here. Oh, Nina Teha, what you on Keshni Dekshi? Dime, Felipe. Que se entendió lo de la barba.
Entonces, Glenn, venimos escuchando de la profecía del águila y el cóndor. Tu hermano es Jeffrey Cóndor. Nació en un viaje que hicieron tu familia, el pueblo del águila, acá a Colombia. ¿Cómo lees tú, cómo nos puedes contar cómo ha sido ese caminar de traer la danza del sol acá a Colombia y recibir el jigbie, el mambe de ancianos como Marceliano, como medicina para llevar a tu pueblo? ¿Cómo ha sido esa parte de la profecía en estas realidades que estamos viviendo? So tonight we've been talking about the eagle and the condor prophecy, and you've been witness of all this through the coming of the Sundance to Colombia and your brother being born here in Colombia. And we want to ask you, how have you perceived all this prophecy being fulfilled with this gathering, and also the sharing of the sacred medicines from the south with your people? Well, first of all, I want to wish everyone a good evening, and Ravi Bangar. Namaste. Namaste. The prophecy is upon us, and we are living the prophecy. Entonces, la profecía ya nos llegó y estamos viviendo la profecía. The prophecy is guiding the entire world as we know it, and maybe some of our relatives still need to learn what we are living within. Así que la profecía nos ha venido guiando a todo lo que está pasando en el mundo, y tal vez algunos de nuestros parientes aún necesiten comprender lo que esto significa. So our family here of the Ihonctua have an old traditional society of elk dreamers. Así que nuestro pueblo tiene una antigua sociedad de, can you repeat, oak dream, de soñadores? Oak dreamers? Yeah, elk dreamers, society ways. The old traditional ways of the Hechakatrapezuta, the elk medicine of the north. Así el elk es el que tiene los cuernos así bien grandes, me recuerdan por favor, el alce sagrado, correcto. El alce. Alce, medicina. Glenn, jefe Glenn. Cuando estuvimos en el 2012 en Maya, el gran jefe Galen habló de cómo el jigbie y el yeraque, el mambe y el ambil habían ayudado físicamente en problemas que había en la comunidad. Habían problemas de suicidio, de obesidad, de alcohol, y nombraron que la medicina estaba sirviendo ahí. So when we were in the Sundance, your people shared that the medicines from the south were helping a lot the people in the north, because there were problems with suicide and alcohol. And can you share a little bit more about this, please? Yeah, the medicines there. We understand that everywhere on Mother Earth, there's going to be parallels with our other relatives, and the Mambe and Ambil have
have helped our people here at home. Así que sí, ellos han tenido muchos de estos problemas y seguro que las medicinas del Mambe y el Ambien han ayudado bastante en la sanación. Cuando la danza del sol... Excuse me, dale, Glenn. Continue, Glenn. And now, right now, in this moment, we have no Mambe here at home, so no bueno. So in this moment, they don't have any more Mambe or Ambil, so it's no good. In Spanish? Ah, perdón. Que en este momento ya se les acabó el Mambe y el Ambil, y por eso entonces ya no está bueno. Ah, vale. Pues estamos recordando esto porque mucha gente no sabe que la hoja de coca es un alimento sagrado y es medicina. Y acá estamos viendo, y lo saben los pueblos ancestrales y lo saben las grandes farmacéuticas, de los beneficios que tienen estas plantas de poder. Por eso queríamos preguntarle eso a Glenn. Y para ir caminando, Glenn, cuando llega la danza del sol a Colombia, creo que es en el 2012, en Maya, ¿cuál es tu visión? ¿Qué es lo que tú ves en este encuentro del águila y el cóndor? So we want to ask you about when you arrived to Colombia to the first Sundance in Maya. What were your visions when you arrived to this land, bringing this medicine of the Sundance? The first time I arrived, the spirit was sharing guidance for me and letting me know that there was going to be something new on my journey here on Mother Earth. Entonces, cuando él llegó la primera vez, sus espíritus le estuvieron mostrando que iba a recibir algo nuevo en su camino. And I knew that I was going to need to make a spiritual commitment to something that I didn't know what it was yet. Y sabía que iba a tener que hacer un compromiso que para él era nuevo y que no sabía qué iba a hacer en ese momento. And what it was... First, it was the prophecy of the condor and the eagle. Y lo que era, en primer lugar, era aquello que tiene que ver con la profecía del águila y el cóndor. And the second was the Mambe y Ambil. Y la segunda era lo que tiene que ver con el Mambe y el Ambil. And so these were specific instructions for us to continue to work hard and to strive for the connection to be known, the connection that we have to be known to more of our peoples and our relatives. Así que de aquí se desprendía esta misión de dar a conocer la relación que tenían estas medicinas, pero también nuestros pueblos. Termina, Glenn, termina. Continue, Glenn. So now we're gonna work continuously to fulfill our responsibilities to the prophecies and to all the medicines on Mother Earth. Así que él siente que ya están muy prontos a poder completar estas profecías de cumplir con la tarea que han sido entregadas por el Espíritu y la Madre Tierra. Oh, gracias por esas palabras. Y en ese camino, entonces, vamos a ir llegando a estas tierras de Abya Yala, en donde... La danza del sol hoy se está realizando ya en tres lugares de Colombia.
So we continue this path, walking in the south of Americua, where we right now, just in Colombia, there's three different sun dances happening per year. Se está realizando en Sorocota, Boyacá. Se está realizando en Huasca, con el pueblo Muisca. Y se está realizando en la Atlántida, en el Cauca, que fue la última reunión que nos vimos en el 2017. Estas tres danzas que reflejan, vamos a preguntarle ahora, vamos a pasar acá con Alberto Bustos, de la gente Puente, que ha estado en ese caminar, ayudando a articular estas profecías, pero también que son producciones que se han realizado, relaciones que se han realizado, y que nos cuente un poquito de ese caminar para que pudieran llegar estas medicinas a Colombia, la medicina de la danza del sol, y conocer qué es la gente puente. Entonces presentamos a Alberto Bustos, un hijo de la tierra, que como él mismo dice, de la gente puente. Entonces queremos saber desde esta gente puente cómo han visto ese caminar de esas profecías. So we welcome Alberto. Bueno, buenas noches. We welcome Uncle Alberto, and we are going to ask him about this landing of the Sundance in Colombia, because he's been a bridge to all of this process. So we are just asking him to share a little bit more. Gracias, Alberto. Bueno, buenas noches. Es importante reconocer en estos momentos el trabajo de los seres puentes. Los seres puentes somos aquellas personas que estamos en este mundo occidental y tenemos la relación de este mundo indígena. So in this moment, it's important to acknowledge the labor that has been done from the rich people that has lived in the Western world and also has this relation to the ancestral world. Se ha comprendido desde este mundo occidental, entre hombres y mujeres, la importancia de volver a escuchar el pensamiento de origen y la palabra de origen. So it's been acknowledged by these rich people the importance to hear the ancestral world from the origins. Y estas cualidades se ven en los pueblos originales a nivel planetario. And these qualities we can find in many different tribes along the Mother Earth. Después de 500 años, la cultura maya en cabeza del abuelo Cirilo Pérez Oslá se reúnen en Guatemala en el año 1995. So after 500 years in led by the elder Cirilo Pérez from Guatemala, the Mayan people, they gather in 1995 in Guatemala. Se vuelve a conformar el Consejo Continental de Ancianos Indígenas de América. Fue un llamado que hace. Es mejor por frases, Alberto, qué pena. In that year, the Council of Elders is reestablished in the continent. Es así como el abuelo Cirilo hace el llamado a los abuelos y a las abuelas del norte y a los abuelos y a las abuelas del sur. And that's how the elders of Cirilo Pérez make the call to the elders of the north and the elders of the south. Donde manifiestan los abuelos que es importante volverse
a reunir, volver otra vez a retomar esta parte, este conocimiento ancestral. Where the elders call and recognize the importance of getting in touch again with this ancestral wisdom. Y es así como el Consejo Continental de Ancianos se en diferentes partes de América. The Elders Council from America start to gather in different places. Y nosotros como seres fuentes hemos permitido y hemos ayudado a que los abuelos se reúnan y fue como lo hicimos en el año 1997 cuando se hizo en el Amazonas colombiano en Araraquara y Aduche, se hizo la segunda reunión del Consejo Continental de Ancianos Indígenas de América. So this is what the bridge people have been doing, helping these elders to gather, just as we did in the 1997 Amazons in Araraquara. Hemos visto la necesidad de que los abuelos se sigan reuniendo a nivel continental para que den esa voz de alerta, para que den esa voz del respeto a la madre tierra, el respeto a las nuevas generaciones, el respeto a los ancianos, el respeto a las ancianas, para volver a conectar nuestros corazones al corazón del cielo y al corazón de la tierra. So this is how we've been seeing the importance of bringing these voices of the elders to remember us the importance to the respect for Mother Nature and for the people. Así es como hemos colaborado en la segunda reunión del Consejo Continental en Colombia, después en el mes de mayo del año 1998, se logra hacer las 36 horas de oración por la paz de Colombia en el Parque Simón Bolívar en Bogotá, con la presencia de ancianos originarios de América del Norte, Centroamérica y Sur. So that's how we also in 1998 we get to gather 80 different elders from across America, to make a prayer for the peace, especially in Colombia, but for the whole world. Así, los abuelos siempre han visto la necesidad de volvernos a unir. Como decía el abuelo Palía, el mamo Palía de la Sierra Nevada de Santa Marta, este es el tiempo donde la humanidad nos tenemos que unir todos en un solo tejido. So as the mama Palía from Sierra Nevada remember us, this is the time where we should all gather again. Pues con esa... ¿Has terminado, Alberto, o tienes? No, hay una parte más, Héctor, perdón. Dale. Le estaba comentando, no sé si es que tenemos problemas aquí con el internet. Les estaba comentando que en el año 2013 se hizo una reunión muy importante en Teyuma, que en la Sierra Nevada de Santa Marta. So in the year 2013, donde el Mamo Palía manifestaba a los ancianos. Donde el Mamo Palía de la Sierra Nevada de Santa Marta y los abuelos existentes en esta reunión manifestaban que era importante en este momento a nivel planetario unirnos todos los pueblos, no importara, sin importar de dónde vienen, de qué país, si son hombres ricos, si son hombres pobres, si son hombres negros, hombres amarillos, hombres rojos. Lo importante es unirnos en este momento. So the call that was made in this from this gathering was to reunite the people from all colors, from all social status, no matter what, to reunite the fingers of the hands.
Y es así, les voy a leer una parte del comunicado que han sacado los abuelos para que nos demos una idea de lo importante que en estas reuniones ha pasado. Los abuelos están pendientes, lo han profetizado de todo lo que está pasando. Les voy a leer unas pequeñas líneas para que se den cuenta ustedes lo importante y la claridad que tienen los abuelos y las abuelas originarias de diferentes partes del mundo. ¿Traduce Felipe? He's going to read a little part of a document that was collected from these gatherings. Dice, nuestros pueblos creen que este es el momento de intervenir con acciones concretas. So our different people, para salvar la naturaleza en la cual vivimos. Proclaim that this is the moment where we should all raise our voice to protect life. Por nuestra misma supervivencia y el bienestar de los pueblos que integran la gran familia humana. For our own survival and to the benefit of all the people that are part of the human family. Las antiguas profecías de los pueblos indígenas que aluden a los acontecimientos contemporáneos se han venido cumpliendo. All the ancient prophecies that the ancestral people told us are being fulfilled. El tiempo de las advertencias, resistencia pasiva y conformismo ya pasó. So the time of the warning and the passive action it's no longer valid. Ahora todos los pueblos nos enfrentamos a un trascendental reto, la supervivencia. So now all the different people are facing this challenge of survival. Esto es un documento del año 1995 en la primera reunión de Guatemala. This is a document from 1995 from this Guatemalan gathering. Listo, Héctor, muchas gracias. Oye, con corazón, Alberto. Con estas palabras en las que nos vamos dando cuenta de cómo estas profecías han ido marcando unas acciones que no han sido visibilizadas por los medios comerciales ni han sido publicitadas. So we've been noticing all these ancestral messages that haven't been published or televised by any media, any mainstream media. Y entonces hoy estamos en este tejido dando a conocer esta tradición oral que no está escrita, pero que se ha venido plasmando en realidades. So that's how through these new channels wanting to share all this wisdom and these prophecies to become new realities. Y que este movimiento ha ayudado a despertar no solo espíritus, sino movimientos. And that this movement has been awakening not just the spirits, but also a lot of people. Entonces pasamos ahora a escuchar a ya un mayor, a una persona que ha venido caminando también, yo creo, estos últimos 40 años. Yo lo conozco nos hemos visto hace unos 20 años, a Orlando Carrillo. Y cómo tejer acá, entonces la pregunta para Orlando es, claro, viene todas estas profecías, se ha caminado, ¿cómo se despierta esa mancomunidad América de la India Solar en medio de estas profecías y en este siglo, en este 2020? ¿Cómo ven ustedes
el plasmar o la acción de esas profecías en el movimiento de maíz. O desde el movimiento de maíz. We welcome Elder Luis Orlando from the maíz movement, in the spiritual movement, the one community of America, of the solar Indian people. Buenas noches, fraternal saludo. Un saludo al Festival Subrealidades, a Héctor Torek Isasiga, a su director y a su equipo, y al honorable señor Ravi Bangar, a los jefes Ben Ruth y Gail, a Nana Marcela, al mayor Alberto y al coordinador de Gaia Unión, Felipe Leal, que hoy también nos está traduciendo. So good night to everyone. Thanks so much for being here. Bueno, ok. Yo diría que en 1977 en Otavalo, Ecuador, un maestro espiritual, Domingo Díaz Porta, venezolano, funda a través de un proceso, sería muy largo explicar esto, la mancomunidad de la América India Solar Maíz, abriendo al mundo mestizo, urbano y blanco, a los que nacimos no indígenas, el mundo sagrado y maravilloso de los pueblos ancestrales. So the elder Domingo Díaz Porta opened in the year, no, en el 77? Sí. In the 77, he established and opened this man community of the solar Indian people, where he was opening the doors for all the people, the white people as well, to be in touch with the ancestral knowledge. Aquí en Bogotá, Colombia, donde estoy saludando, estamos sembrados desde 1981. So from here, from Colombia, in Bogota, where we've been planted, we've been working on this mission since 1981. Lo que hemos seguido es un itinerario, una ruta inspirada en la sabiduría ancestral y signada o señalizada por profecías indígenas. So what we've been following since this year is a path that it's been guided by the ancestral wisdom and all the other teachings. Voy a hacer referencia solamente a tres puntos muy breves. El primer encuentro de que nosotros supimos de el cóndor y el águila en 1984. En el Cusco, Perú, y en la Amazonía peruana. So the first point that we relate to this prophecy of the eagle and the condor was in 1984 in a gathering in Cusco, Perú. Cuando el anciano Domingo Díaz Porta, también conocido como anciano Titolopóstli, invitó siete autoridades indígenas del norte, Lakotas, Dakotas, Navajos, a ese encuentro con indígenas quichuas, con indígenas descendientes, digamos, del Tahuantinsuyo, de los incas en el Cusco, y con pueblos indígenas del Amazonas, de la Amazonía peruana. So in this year, the elder Domingo Díaz Porta invited some elders from the north, the Dakota people, the Navajo people, and some elders from the south, from the Quechua family and from the Amazons. Fue un punto en la época moderna de reencuentro y reconocimiento entre la gente antigua de los pueblos antiguos del norte y del sur, de Americúa, de la Via Yala. So it was a first gathering for recognizing the people from the north and the south of the Via Yala. Okay. En el año 1992 se cumplió
de acuerdo a las observaciones de los descendientes del Incario, del Tahuantinsuyo, el décimo Pachacutic. So in the year 1992, the first Pachacutic was fulfilled. Que es que presentaron como un proceso de simbiosis de las culturas mediante un proceso armónico con rostro mestizo. So what they presented was a kind of symbiosis from all different traditions with a modern face. Y había anunciado el anciano Tito Lopostli que a partir de 1992 principalmente se iba a dar una mayor apertura, una mayor salida de los abuelos y las abuelas de los pueblos originarios hacia las ciudades a compartir su palabra, a compartir su canto, su ceremonia, su medicina con la gente blanca y mestiza. So it was somehow prophesized by this elder Domingo Díaz that the since 1992 many of the healers and the medicine men were going to start sharing much more with the Western world, going out from their territories. Ahora vamos haciendo son estos anuncios llegando a este año del 2020. Hay también una fecha, digamos, más de carácter mundial y de observación del fenómeno astronómico y del estudio astrológico en cuanto al inicio de un punto en el espacio y el tiempo que abre una compuerta al cambio positivo de la humanidad. So it has been observed and studied from the point of view of the astronomy and the astrology, what could be described as a big change of era or time. Esto era que el sistema solar entró en contacto con la constelación del Aquarius y se comenzó a hablar de la nueva era del Aquarius. So this was related to the alignment with the Aquarius constellation and most known as the era of Aquarius or the new age. Este cálculo no es compartido, diversos estudiosos tienen diversas fechas para el inicio de este paso del sistema solar frente a la constelación del Aquarius. So there's not an exact date that it's been consensed by the different traditions and experts, but it's around this window time. De todas maneras, en 1948, en la época de la posguerra, se iniciaron grandes cambios culturales en diversos lugares del planeta. So, no matter the exact date, but after the Second World War, there was been a lot of movements like in pro-life. En el año 2020, se cumplen 72 años de este tránsito en el Aquarius, lo que significa un grado en el arco zodiacal. Wow. So we've been fulfilling like one of these cycles very soon. Sí, sí, pues sí. Pues no las palabras, pero sí, la idea. Bueno, este año significa un paso importante en la evolución de las sociedades contemporáneas. So this year brings like a very important step for the society and humanity. Estudiado desde las conjunciones y diversos aspectos astronómicos que se están dando, como por ejemplo la conjunción que se va a dar el 21 de diciembre en el solsticio de invierno en el norte y de verano en el sur, ahorita en el 2020.
So all these observation points to, that these conjunctions are making a lot of meanings to human to the life in the planet Earth, especially in the 21st of December, where there's going to be one of these conjunctions. Significa crisis sociales en el mundo, crisis políticas y económicas, crisis ambiental, pandemias, o sea, pestes, y una gran conmoción social y una gran conmoción en las familias y en los individuos, en la humanidad. So it comes along with a lot of crises in the health, in the economic, in the social, in all the aspects of life. Entramos, estamos en momentos dolorosos de parto, momentos dolorosos de purificación hacia un estadio más elevado de la conciencia humana. So we are like giving birth and we are having all these pains of giving birth and to enter to a new stadium of consciousness. Acá las culturas ancestrales como el yoga de la India y como las culturas de los pueblos originarios de nuestro continente, de la Vía Yala, cumplen un papel fundamental. So all this ancient wisdom, like Ayurveda or yoga or all the native ancestral wisdom are fulfilling like a very important piece of this puzzle. Porque lo que se viene produciendo es el despertar interno de esa conciencia, la elevación de la conciencia de los individuos y una gran inspiración en las nuevas generaciones que traen eso latente en su corazón. Because basically all that it's been cooking and fermenting from the inside is this consciousness awakening and arising, especially in the new generations. Finalmente, quiero expresar el agradecimiento inmenso que muchas personas, centenares y miles de personas en América y en todo el mundo, tenemos con los portadores de las tradiciones ancestrales, con nuestros pueblos indígenas, con nuestras abuelas y abuelos, que después de más de 500 años de sacrificio, nos entregan las hostias encendidas de luz, que no son solo las medicinas, la palabra, la sabiduría, los códigos, al igual que de Oriente nos llegó la yoga, nos llegó el budismo, nos llegaron todos estos instrumentos que van reconfigurando el horizonte de una nueva cultura planetaria de paz. So for finalizing, he wants to really thank all the traditions, all the technology, the ancestral technologies, wisdom, tools, techniques that have been shared around the world that are bringing this new consciousness to manifest a culture of peace. Muchas gracias, Fiesinga, gracias, Hitsa Weme, Mewe Hitsa. Fiesinga, hoy con corazón. Bueno, escuchando estas palabras, recuerdo en el 2012, en el TIPI, que estuvimos con el jefe Glenn y con el gran jefe Gayle, donde estaba Mamopalía, donde estaba su hijo Luntana, y estaba el abuelo, el anciano mayor Marceliano Jecone de Araraquara, del pueblo Muina. So Hector is remembering in the year 2012, when we were sharing inside the teepee with the elder Glenn and the Marceliano and Mamopalía. Y allí... En ese espacio se habló de esa división que había existido entre el cóndor y el águila hace unos 5,000 años y que era necesario ese reencuentro. And in that tipee, it was spoken about the separation that the eagle and the cóndor suffered for some years in the past. A las 3 de la mañana, más o menos, el abuelo o el anciano mayor Marceliano Guerrero tomó la palabra
Y fue cuando él dijo que el jaguar y la anaconda también se habían peleado con el águila y el cóndor. Por eso. So that's how the elder Marceliano at 3 a.m. he pointed that the jaguar and the anaconda was being separated and fighting with the eagle and the condor. Y él habló de 10,000 años antes y dijo, es el momento de volver a recordar para saber por qué nos dividimos, porque cada uno se creyó más que el otro. Y este es el momento de volvernos a encontrar, pero es con muchos más que hay que encontrarse. And he mentioned that this separation was nearly about 10,000 years ago, when probably the reason was that each of them were feeling superior than the others. And he was pointing that this was the time for we all gather, not just with these four animal power animals, but the whole family. En ese momento se habló de que una gran ayuda iba a ser el tabaco que estaban haciendo en el cemento. Es decir, estas personas, estos espíritus que están naciendo en las ciudades, pero que nacen conectados con lo ancestral. Por eso ellos decían, el tabaco está naciendo en el cemento. So it was also pointed how the tobacco that was being blooming in the middle of the concrete cities were somehow the clue to make this bridge of recovering the ancestral wisdom and bringing it to the world. Esto fue en el año 2012 en el territorio de Maya en los llanos orientales de Colombia. This was in the year 2012 in the Llanos of Colombia. Y aquí vamos ahora para el 2019 en la India, donde asistió entre otros el anciano mayor Marceliano Jecone, Berito Kugwarugwa, y asistieron representantes de la familia Dakota y Hopi con representantes de pueblo de Guatemala, estuvieron los hermanos Maya, estuvieron los hermanos de la Sierra Nevada de Santa Marta, estuvieron los Muiscas, estuvieron los Aymara, estuvieron representantes de los Incas, de los Mapuche. So this is how we translate to 2019, where we met in the India Kumbh Mela and Kiva with a lot of elders from different traditions from all around the world. Entonces, agradecemos esta noche, acá presentamos a todos los espectadores y a todos los hijos de la tierra que nos están escuchando. En este momento entramos en conexión con la India, con su excelencia, el ex embajador de la India en Colombia, Ravi Bankar. So right now we give welcome to the ex-ambassador of the India, Ravi Bankar. En el 2019, su excelencia, en el 2019 se hizo esa Kiva Kumbh Mela, en la que la Kumbh Mela es un encuentro milenario, una ceremonia milenaria, porque es invitada la Kiva, porque es invitada todos estos mayores, ancianos y sabedoras y sabedores de los pueblos ancestrales de Abya Yala a esta Kumbh Mela del 2019, su excelencia Ravi Bankar. So he's asking Ravi why all these elders from different native traditions, especially indigenous tradition, were invited to this sacred celebration of the Indian culture in the Kumbh Mela. Namaskar, namaste. Good evening to all. Let me first tell you about Kumbh Mela.
Déjenme contarles un poco sobre el Kumbh Mela. The Mela is a major pilgrimage and festival in Hinduism. Es uno de los mayores festivales y pilgrimajes en la cultura hinduista. It is celebrated in a cycle of approximately 12 years. Es celebrada en ciclos de aproximadamente 12 años. At four river banks. Alrededor del banco del río. No, las orillas. De los cuatro ríos. De los cuatro ríos, ok. Primero es Prayagraj, Ganges, Yamuna y Saraswati. Esos son los cuatro nombres. El Ganges, Saraswati, Yamuna y Saraswati. Saraswati is called the mythical river. El Sarasvati es llamado el río místico. We are trying to prove it scientifically now that it does exist and it existed. Y se está buscando comprobar que este río existió y existe. In the Kumbh Mela, it is marked by a ritual dip in the waters of river Ganga and Yamuna at Sangam. Entonces, uno de los rituales principales del Kumbh Mela es la inmersión o el ritual con el agua del río Ganges y el otro río. Why do we take bath in the river is to do prayaschitta, atonement, penance, for past mistakes, and that it cleanses them of their sins. La razón de esta inmersión es para hacer una purificación, una limpieza liberación de los pecados. Es como una penitencia. The Kumbh Mela of 2019. En el Kumbh Mela del 2019. We had 240 million visitors. Tuvieron 240 millones de visitantes. Sí. Out of which 1 million were foreigners. De los cuales 1 million eran extranjeros. This was the largest Kumbh Mela ever held in the history of all the melas. Este fue el Kumbh Mela más grande de toda la historia de los melas. And it attracted a record in the Guinness Book of Records. Y creó un récord mundial en el Guinness Record, el libro de los Guinness. The festival is traditionally credited to the 8th century Hindu philosopher and saint called Adi Shankara. Esta celebración se remonta a un anciano llamado Adi Shankara. As a part of his efforts to start major Hindu gatherings. En su esfuerzo por recuperar estos encuentros y tradiciones hindús. For philosophical discussions. Para discusiones filosóficas. And debates. Y debate. Along with Hindu monasteries across the Indian subcontinent. Acompañado de estos monasterios y castas del continente y subcontinente hindú. Now, why did we invite the foreigners from different continents as the traditional ancient wise men and women
Entonces, ¿por qué se invitaron a todos estos hombres de sabiduría de diferentes culturas de otras partes del mundo? Because we believe in Vasudev Kutumbaka. Sorry, again? We believe in Vasudev Kutumbakam. It is a Sanskrit phrase which means the entire world is one family. Okay. ¿Y por qué creen que esto es un llamado a reconocerse como una sola familia? And therefore, all the ancestral or traditional wisdom and the knowledge must pool together at one place to benefit from each other. Y también dijo que era como una especie de profecía en el que precisamente todos estos conocimientos y personas se reencontrarían en este tipo de encuentro para sentir que son uno solo. And they can exchange their traditional knowledge and wisdom. Y que pudieran compartir su conocimiento tradicional y su sabiduría. I remember. De acuerdo. When I was in Colombia, then we signed one memorandum of understanding on cooperation in traditional knowledge. Recuerda que recibió una carta haciendo un llamado a la recuperación del conocimiento tradicional. This was to promote cooperation of traditional knowledge between India and Colombia. Especialmente para generar una cooperación de la recuperación de este conocimiento entre la India y Colombia. In the areas of Ayurveda, yoga, etc. En el área de la Ayurveda, el yoga, etc. There was a similar interest shown in Ecuador also, which I represented in this area. Hubo un llamado similar desde Ecuador en esta misma área. Sentido. I also remember that when I visited Manizales in Colombia. También se acuerda que visitó Manizales en Colombia. In my meeting with the governor. Y en su reunión con el gobernador. There were two people called chamas who were present there. Había dos chamanes presentes. Who had visited India to cooperate with India and Colombia in traditional knowledge, medicines, and rituals. Que habían estado en la India y que habían sido parte también de ayudar a recuperar estas tradiciones, rituales y conocimientos antiguos. And in the last 3 years, there is also establishment of. Y en los últimos 3 años también se había establecido. Escuela de Estudios Védicos en Cuenca, en Ecuador. The study of Vedic knowledge in Ecuador. Estudios. And it also has a branch in Bogotá. Y que también tiene sede en Bogotá. So therefore, for us, it is important that whatever traditional knowledge we have, así que para ellos, que sin importar el conocimiento tradicional del que de cada uno provenga, se pueda compartir. This is my, these are my words on Kumbh Mela. Eso and sí, now I'll proceed to Kundalini. Eso es lo que tiene que decir con respecto al Kumbh Mela y ahora va a compartir acerca de la Kundalini de la Tierra. If there is any question on Kumbh Mela, please ask me now before I proceed to Kundalini. ¿Alguna otra pregunta o puede continuar? No, continuar. Queremos saber si la Kundalini, qué es lo que significa que está en estos momentos por el territorio de Abdiayala. On Kundalini, we believe ancient indigenous cultures truly is the coming of an age when humanity has awakened and begun to honor the ways of peace, healing, and love for the earth.
Con respecto a la Kundalini, lo que su cultura y su gente sabe al respecto es que representa el despertar de la conciencia con respecto al sentimiento de paz, de sanación y de buenas prácticas para la vida en la tierra. Kundalini is a Sanskrit word from ancient India. La Kundalini es una palabra antigua del sánscrito. That identifies the arising of an energy and consciousness. Que representa el despertar de una energía y una conciencia. Which has been coiled at the base of the spine since birth. Que ha sido llamada desde el despertar de la base de la columna, perdón. At the time of birth. I don't understand that, sorry. At the time of taking the birth. B-I-R-T-H. Al momento del nacimiento. Yeah. And is the source of the life force pranic energy. Y también la activación de la energía pránica. Many mystics and wisdom keepers and spiritual teachers. Muchas culturas y sabios de culturas antiguas. All across the planet. A través del mundo. Have shared a theory. Han compartido una teoría. That Earth Kundalini is resting place in the far east. Que la Kundalini estaba descansando en el lejano oriente. And shifted to South America. Y que se trasladó al sur de América. For centuries, por siglos, the Earth Kundalini has been located in India, Tibet, and Nepal. Por muchos siglos, la Kundalini estuvo instalada en India, Tibet y Nepal. Mother Earth Kundalini energy emerges from its resting place. Sorry again, please. Yeah. Mother Earth's Kundalini mm-hmm. energy emerges from la energía de la Kundalini emerge desde la Madre Tierra. From the resting place. Desde el lugar de descanso. Of the planet's core and moves like a snake. Del núcleo de la Tierra y se mueve como una serpiente. Across the surface of our world. A través del planeta. Across the surface of our world. This shift of energy. Este cambio de energía. Coincides with the precession of the equinoxes. Este cambio de energía coincide con la precisión de los equinoccios. At this time, the energies of the earth began to shift and change. En este momento, la energía comienza a activarse y a cambiar. Therefore, we believe that the Kundalini energy. De esta manera, creemos que la energía Kundalini. That gives birth to spiritual awakening. Que da nacimiento al despertar espiritual. And rise in consciousness. Y que activa la conciencia. Is presently residing in the Andean mountains. Está actualmente residiendo en las montañas andinas. That's all from my side. Thank you very much. Good evening to you all. Namaste. Escuchando a su excelencia Ravi Shankar, pues genera esperanza saber que la Kundalini está por estas tierras, pero también saber que en la India están en estos momentos
conectados con los pueblos ancestrales de diferentes partes del mundo. So listening to this information from Ravi Bangar, it gives us a lot of hope that all this consciousness is being awakened and that the ancestral people from the India are now connected with all the other ancient people from across the world. Entonces, este pequeño tejido, este diálogo, este círculo de palabra que estamos haciendo en estos cinco continentes, nos enseña que la espiritualidad está despierta. So the sharing of this word is showing us the weaving of all this knowledge and how it's awakened. Y por esta razón queremos preguntarle al gran jefe Ben Roth, ¿qué, so this is what we want to ask you, Ben. ¿Qué mensaje, después de escuchar estas palabras, qué mensaje deja Ben Roth como Dakota, como Lakota, como pueblo de origen, en estos momentos de este espectáculo de la pandemia, en este webinar a la humanidad? So we just want to ask you, Ben, what would be your message in all these special times of pandemic and all this spectacle that we are living right now? What would be your message to humanity? My message to humanity is very simple. We must unite our efforts, not only the indigenous, but those of the other nations that may listen. Que debemos unirnos todos los pueblos, y no solo los pueblos indígenas, sino todos los pueblos que estén dispuestos a escuchar. For too long, we have been isolated from one another. And mucho tiempo hemos estado isolados de cada uno de nosotros. And look at our condition and our powerlessness of those times before. But in unity, we can become a power to the world to help it. Y mira cómo hemos estado débiles, así separados, pero en unidad podríamos ser mucho más fuertes para sobrepasar todo esto. Through our prayers, through our ceremonies, through our sacrifice that we make in our traditional ways and show a través de nuestros rituales y nuestras ceremonias y nuestros sacrificios y todas estas tecnologías antiguas, todo lo que podemos traer y demostrar al mundo. And show to the world that we have not forgotten who we are. Y mostrarle al mundo que no hemos olvidado quiénes somos. That we stand upon the understandings of our grandfathers and our grandmothers. Y que nos sentamos y nos paramos sobre la base del conocimiento y la sabiduría de nuestros ancestros. And that we still exist as peoples, but we must be united now in our efforts. Y que nos seguimos reconociendo como diferentes pueblos, pero que debemos unirnos ahora en nuestros esfuerzos. And I wish to follow behind Lewis, what something that he said a little while ago. Quiero recogerme en algo que dijo Luis hace un poco. On December, as I mentioned, on December 20th, in our part of the world, we need to be in prayer and ceremony to support the Aboriginals of Australia. Y es que el 21 de diciembre de este año, desde el 20, debemos estar unidos en oración con los nativos aborígenes de Australia. They have put out a call
for prayer to help with the balancing of our mother, the earth. Ellos han hecho un llamado a que entre todos ayudemos a generar un equilibrio y un balance con la madre tierra. And from that, therefore, humanity. Y por tanto, la humanidad está incluida. The alignment of Neptune and Saturn will take place. The last time was in the year 1623. Va a haber una nueva alineación entre Neptuno y, que había sucedido en el año, en el 1600. ¿Neptuno y qué? Neptune and? Neptune and Saturn. Y Saturno. And there, at that time, they have asked that we assist with our voices, with our prayers, with our songs, with our spirits for humankind and the earth. Y se hace entonces el llamado a que acompañemos esto con nuestras plegarias, nuestras ofrendas, nuestras canciones, alineadas con la Madre Tierra. We in the Gestapo, the Black Hills of South Dakota, we will be within our lodge with the stone people, and we will be making prayer at the same time they are gathering at Uluru, the large red rock in the center of Australia. Así que Ben y su gente estará acompañando esta plegaria desde el INIPI con la gente de piedra y estará en conexión con los aborígenes de Australia que estarán haciendo esta ceremonia en el monte Uluru. This does not come from me, this comes from them. I am only sending that out for everyone to be able to know that the Aboriginal people are gathering and they're asking for help from all of us over the earth of the dark-skinned people. Así que este no es un llamado personal de Ben, sino es él está apoyando y dándole voz a este llamado que hacen los aborígenes de Australia. Ajo. So I give that message on their behalf to you. I have a daughter who lives there. She is my adopted daughter, but she's my daughter. Oh. Así que nos transmite esta misión a todos nosotros también de difundir este mensaje. Muchas gracias. Oye, con corazón. Estamos, como siempre, en Babilonia con los tiempos cortos, pero vamos a escuchar ahora a el jefe Glenn. Brevemente, Glenn, ¿qué mensaje? Tú que eres un joven jefe, Lakota, ¿qué mensaje dejas a la humanidad en estos momentos? What message, Uncle Ben, what message would you give us as a young elder for these times? Your microphone, wait, 1 second. No. Was that for Glenn or for me? Glenn. Very, very humbly, I speak in that way to give advice because of my youth, but my youth isn't necessarily the part that
is the strength of who we are. Muy humildemente él se atreve a darnos su palabra de consejo, más allá de su juventud, que también le da una fortaleza para hablar. We must fulfill the ceremonies that we all know so that we can continue to receive the spiritual guidance that we know that we need to listen for. Entonces debemos cumplir con todas las ceremonias que han sido profetizadas para que podamos hacer nuestra parte en esta misión. Voce che un carapi è un wichoichache ki ohinia hena oda kota wichocha ki uachiniapi nok un he tokata kia dena wichoichache ki deche echunk upedo. Those are the words of our people that we're working for the generations that we're here on Mother Earth in a time and the moments of then, and we are here now, but we also are here for the generations that are still coming to Mother Earth. Así que compartió una plegaria que es de su gente y de la, o sea, de la gente del pasado, pero que también es la plegaria de la gente del presente para esta madre tierra. Ajo, ate. Estas palabras, tanto de el gran jefe Ben Roth como del jefe Glenn, nos llaman a mirar estos espacios rituales de corazón, donde nos conectemos con nuestro corazón y con lo que estamos viviendo. So these words of wisdom of Uncle Ben and Uncle Glenn, it takes us to live from the heart the moments that we are living. Y vamos entonces a escuchar a Alberto y a cada uno brevemente, ya que me están haciendo que los tiempos están corridos. Quería preguntarte, Felipe, ¿podemos extendernos 10 minuticos para poder escucharlos a todos y poder ver el video? Sí, claro, no hay problema. Vale. Entonces, Alberto, escuchamos ese mensaje o esa reflexión que quieras dejar en estos momentos, en estos continentes que nos están escuchando, a estos hijos de la tierra. Bueno, me parece importante en este momento unirnos todos en este nuevo tejido. Este tejido de la nueva humanidad, de la nueva conciencia. Tenemos que unirnos con estos abuelos y abuelas de los pueblos originarios, ayudarlos y caminar todos. La Madre Tierra necesita en este momento la unificación de todos los pueblos. Tenemos que caminar por estas nuevas generaciones. So he also calls for the unity of all the people, the bridge people and the native people to work together and work for the benefit of all life. Bueno, a todos los que están escuchando y todos los que están conectados, estamos en estos momentos haciendo un gran esfuerzo para que estemos conectados y para que ustedes se puedan nutrir de esos 92 frutos audiovisuales que van a estar colgados, y que este año es invitada a la India. Aquí van a poder ver películas de la India o hechas por colombianos en la India, y nutrirnos de estas palabras y de este tejido que se está haciendo. So
we are making this big effort to be sharing with all the world, not just all this ancestral wisdom, but all these more than 90 movies or products of consciousness that we are especially this year inviting the India as the special guest. Entonces le doy ya la palabra a Orlando Carrillo de Maíz para que nos deje ese también una reflexión, un mensaje en estos momentos que está viviendo la humanidad en este círculo de palabras. Digamos que en este momento para la humanidad y acorde con lo que quienes me, los hermanos que me han antecedido en la palabra, el mensaje sería el siguiente. Traduce, Felipe. So, to share what, like, his point of view and with weaving the world with all that you've been sharing. Requiere que estas personas, los pueblos ancestrales, los pueblos del oriente, del occidente, del norte y del sur. It requires that all the people from all the four corners of the world. Nos consolidemos y vayamos creciendo como una masa social, cultural y espiritual en el mundo. We consolidate among each other and move forward towards the rising of a new movement, a new consciousness. In the world. Por un lado, fundamentalmente, para elevar los estados de conciencia, para crecer en la espiritualidad, en la luz de la raza humana. Especially to rise like in the new pillars for the new humanity. Y también como una fuerza de resistencia transformadora ante las fuerzas materialistas del mundo. But also as a resistance force against the damaging systems of technology and economy. Las multinacionales que todo lo comercian, lo mercadean contra los poderes bélicos y políticos y contra todo lo que atenta contra la madre naturaleza y contra la familia humana. Paz en el mundo. And also against all the multinationals and all the powers, politics power that attend towards life. Lo bélico. The war and all the violence and peace to the world. Vamos a elevar los estados de conciencia y a espiritualizar el planeta. We're gonna elevate the states of mind and spiritualize the state of the world. Qué bueno escuchar esas palabras, Orlando. Porque, claro, este año lo que hemos visto de sus realidades es la crisis espiritual. Pipe. So thank you, Orlando, because we've been seeing across all the documentaries like the work crisis that we are living. Y por eso, para su excelencia Ravi Bankar, del país de la India, un país que le ha enseñado al mundo esa espiritualidad a través del budismo, de diferentes formas. Ravi Bankar, ¿cómo podríamos hacer para elevar esa conciencia, despertar esos espíritus en las ciudades? So, Ravi, what advice would you give us to rise up to these spirits, especially in the cities? First of all, thank you, Hector, for selecting India to show the films on India. Muchas gracias, Hector. For taking interest and showing the films on India. Por mostrar el interés y mostrar la cultura de la India. Y las películas de la India también. Gracias.
Y Rabí, ¿cómo podríamos hacer un mensaje para elevar ese grado de conciencia o despertar ese espíritu en las grandes ciudades? ¿Qué pasos podemos hacer los hijos de la tierra para poder despertar esa conciencia? Héctor, I'm a very small person. Héctor, soy una persona muy pequeña. I don't think I can give any advice. No creo que pueda dar ningún consejo. But I can share one shloka from the Veda, the oldest books of India. Pero puede compartir con nosotros un pequeño verso de un libro sagrado. The first I will recite in Sanskrit and then I will do the translation in English. Thank you. Om Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kashya Dukha Bhag Bhave, Om Shanti Shanti Shanti. Now comes the English translation. Om, may all be happy. Que todos los seres sean felices. May all be free from illness. Que todos estén libres de sufrimiento y dolor. May all see what is auspicious. Que todos podamos reconocer lo que es auspicioso. May no one suffer. Que nadie sufra. Om, peace. Peace and peace. Om, paz, paz, paz. Thank you. Namaste por esas palabras. Namaste. Namaste. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Este ha sido el círculo de palabra que este año se ha hecho virtual. Y recordemos que este Festival de Cine Surrealidades vuelve a hacerse en 2 años. Y desde acá queremos dejar el compromiso para que nos reunamos todos en 2 años acá en Colombia. So this is a festival that we do every 2 years. So we want to put a prayer and try to make a compromise that we can meet personally, physically in Colombia in 2 years. Agradecerles a Gaia Unión, a Cine Libertad, a los invitados, agradecerle a el gran jefe Ben Roth, agradecer al mayor Luis Orlando Carrillo, agradecerle al mayor Alberto Bustos, agradecerle a la sacerdotisa Marcela Lasmi, agradecerle al jefe Glenn Dupro, agradecerle a su excelencia Rabí Bankar. So thanking everyone of the invited people and all the organizations that were part of this. Y que puedan ustedes con todo el público, poder apreciar esos frutos audiovisuales que son de acceso gratuito durante estos días del festival para que podamos percibir esas otras realidades que están sucediendo en todo el planeta azul. And invite everyone to visit the website and look into the all these documentaries and movies that are being shared for free during these next days. Quedan 4 días, Ben. No, está bien, está bien. No, quedan saying, 4 días. Great, thank you. Oh, okay. Quedan 4 días de este festival que van a estar colgadas
todas estas producciones con la seguridad tecnológica que se requiere, pero de acceso gratuito para todos ustedes, para que puedan ver producciones como la de Ganges, producciones como Frontera Azul, El Espíritu de la Vida. Y agradecerle a todo el equipo técnico, a todo el equipo que nos ha estado acompañando, recordarles que hay 92 películas de 18 países, de 5 continentes, que están de acceso gratuito. Lo mismo. So yeah, you are very welcome for in the next 4 days to visit and watch all these amazing films. Y ya para finalizar, tenemos invitado también a nuestro traductor que viene en representación de Gaia. Es gente joven, es gente puente, gente de la familia del arco iris, y queríamos escucharlos porque consideramos importante escuchar a Gaia en qué o cómo desde las ciudades podemos articularnos y conectarnos a estos procesos. Felipe, en inglés, y te toca responder. So our next and last invited person, it's me, the translator. Come in representation of the Gaia Union Network, which basically is creating the platform, especially of communication, to bridge all this wisdom and all these proposals that we bring to create a new world. Basically, we want to focus a lot on the education, the transmission of all the wisdom, no matter what kind of wisdom, and also the specific proposals where we can articulate new systems for health, for arts, for economy, politics, ecology, education, and spirituality. Así pues, de esta manera, vengo también. Abre tu cámara, Pipe, abre tu cámara. Muy buenas noches a todos. Vengo esta noche en representación de la red Gaia Unión, que estamos en un esfuerzo por crear estas nuevas plataformas donde podamos articularnos a través de la comunicación, especialmente de transmitir el conocimiento ancestral que hemos recibido y que sigue siendo compartido por todos ustedes. Ofrecemos estas plataformas precisamente para crear estos puentes de conocimiento y también crear las conexiones, las propuestas que nos permitan crear nuevos sistemas de salud, de arte, de cultura, de economía, política, ecología, educación y espiritualidad. Así que muchas gracias, bienvenidos a visitar las páginas web, que es donde estamos mostrando y haciendo el llamado para lograr esta articulación y que no se quede solo en la virtualidad, sino también en los encuentros presenciales. Muchas gracias. So thank you very much. We just hope to meet you all, not just in these virtual platforms that we are offering, but also in real life, in different gatherings. Thank you very much. Thank you very much. Bueno, thank you. Bueno, pues entonces les tenemos un fruto audiovisual para alimentar este diálogo que viene a continuación y los esperamos, como dije, el próximo festival viene en 2 años, para el 2022. Esperamos que los que están reunidos hoy acá nos podamos ver acá en Colombia por esta época en el 2022. So thank you very much, and we'll leave you with a short film that is going to be really amazing. And see you in 2 years. El espíritu se ha dormido y la humanidad entró en crisis.
Los tiempos actuales son los de las jaulas de cemento, del alimento químico, del aire contaminado, de los ríos secos, de las islas de plástico y del hombre sin espíritu. Este es el despertar de Guaria, nombre ancestral de Monserrate. Fue uno de los pasos o caminos para el encuentro entre la gente jaguar, anaconda, cóndor y colibrí. Para volver a la armonía con la madre tierra, falta la gente del águila. Hace 30.000 años, el jaguar, la anaconda, el cóndor y el águila se traicionaron y se dividieron. La profecía del retorno de los tiempos habla del momento en que la raza arco iris, que ha visto nacer el tabaco en el cemento, escuchará a los ancianos y ancianas para que el águila, el cóndor, el jaguar y la anaconda vuelvan al diálogo en el nido del colibrí. Hoy con corazón. En el año 95, los mayas hacen un nuevo llamado de una reunión, de volverse a reencontrar todos los mayores, todos los ancianos y ancianas. Y se volvieron a reunir en Guatemala en el año 1995. Se volvió a conformar el Consejo Continental de Ancianos de América. Y es así como después de esa reunión en Guatemala, cuando llegan 100 ancianos, aquí en Colombia se unieron 500 ancianos, hombres y mujeres, procedentes de toda América, desde Canadá hasta la Patagonia. ¿Y cuál fue el planteamiento de los abuelos? ¿Qué decían los abuelos? Es el momento de unirnos todos, desde el corazón, con respeto. Dieron una voz de alerta y hablaron sobre la supervivencia de la raza humana. Nosotros, como pueblo Muina, tenemos desde el principio de la madre creadora, del padre creador, que nos dio por ordenar esta tierra, todo lo que está sobre la tierra, que es, nosotros decimos, el padre Boa, que maneja todo lo que mueve el agua, todo. Y también, nosotros decimos, hay un tigre que llamó Onoco Buñaima, que maneja también todo lo que hay, que mueve con los pies, los caimanes, la charapa, todo. Pasando esto, hay jaguar,
llama Buinaima, que es jaguar, que maneja todos los animales de la tierra. Y después, el último, el águila, que maneja todo lo que vuela por aire. I greet you in the name of our Lord and Savior, Yeshua, the Son of the Living God, Jehovah, Jah, the Most High. And I proclaim his word upon each one of you. I proclaim his word upon each one of you to deliver you from every form of evil, to give you wisdom, health, and long life, to govern your territories away from government systems and religion and all sorts of manipulation that is invading our territories. Buenos días con todos. Hasta ahí voy a hablar con el idioma. Bueno, nosotros somos de indígenas de selva, gente. Nuestra abuela dice no de olvidarse su cultura, su costumbre. Nosotros somos indígenas, somos nativos, somos Amazonía de Huitoto, nosotros todos. Pero ese gobierno lo que deja es engañar a nosotros. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere plata costilla de indígenas con petróleo. Antes nuestro abuelo dice no se puede sacar. Que nos haga revivir y defender. Todos los indígenas están yendo a visitar de abuelo o presidente que hable de origen. Vamos a visitar, a preguntar qué vamos a hacer. Ok, así es, vamos. Muy bien. Y nosotros tenemos una ley de muchos siglos. Pueblos originarios indígenas no podemos sacar nuevas leyes. Para sacar nuevas leyes toca construir el nuevo mundo y nueva la luz del sol y nuevos inspirantes. Nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que seguir cumpliendo. Cada año evaluamos los territorios. Así eran los antes de llegar los españoles, así era. Evaluar cada año. Y ese sitio, lugar, es Guaria, donde se evaluaban. Es Guaria. Es el Montserrat. Al frente está el Guadalupe. Ese ya Guadalupe llamamos Borana. Ahí está Guaria y Borana. Ahí es donde nosotros tenemos que sentarnos a llamar a todos los derechos universales. Porque mayor civilizador está, esta universal se llama Guaria Borana, Chava Cuancusunia, Etabu, Gora, Gisoa, Tachira. Identifica hasta siguiente del Villavicencio. Esas cordilleras son de las casas de naturalezas. And we learned how to use all the parts of the deer that we hunted. Y nosotros también sabemos cómo usar la medicina del venado que nosotros cazamos. So relatives. Así que familia. I'm thankful that you allowed me to share with you that little bit.
es lo que yo puedo compartir con ustedes este poquito. And I hope it helps to continue. Y espero. This sovereignty feeling that's coming out here. Ayudándoles con este sentimiento que está viniendo ahora. Nosotros estamos aquí para darle en conocimiento cuál es la tradición de indio Taita Querubín, el cacique del Putumayo, ha criado con los chamanes, criado mi medicina, con médico tradicional, ha vivido años, ya llevo mi edad 104 años, pero ha llevado en conocimiento de mí, sentimiento de mí con corazón que Dios me ha dejado a poder fuerza la espiritual de pura yajé. Me ha criado mi medicina con los chamanes antepasados, ancestralmente. Nuestros ancianos y ancianas mayores de Colombia se han reunido con el pueblo Dakota, la gente águila, y han decidido desde lo espiritual bendecir el proceso de paz. Uno de ellos es Berito Kuwarugwa. Fue víctima de dos atentados contra su integridad por parte de la guerrilla de las FARC en el departamento de Arauca, como también lo fue Marciliano Jecone, otro destacado anciano que ha tenido que vivir las consecuencias de la guerra en Amazonas. Hoy, ellos vuelven a unirse para despertar la armonía del planeta y el respeto a los derechos de la Madre Tierra. Oe con corazón a todos los hermanos. Hoy es el día de la profecía del retorno de los tiempos. Acá están los ancianos mayores de Colombia y nos acompaña hoy los hermanos de Norteamérica, la familia Dakota. Oe con corazón. Oe con corazón. La unión del jaguar, del águila, del cóndor y de la anaconda en la tierra del colibrí se ha despertado hoy en la profecía del retorno de los tiempos. Oe con corazón. Acá están los ancianos de Colombia. Taita Querubín Queta, 104 años. Cofán. Taita María Toiquema, la anciana del Putumayo, Oe. Berito Kuwarugwa, del pueblo Ugua, el único pueblo que ha sacado una petrolera de territorio. Oe. Oe. Nuestro anciano del Amazonas, el del jigbie, el mambe, el ambil, toda esa alimentación que no conocemos acá en la ciudad. El anciano Marceliano Jecone, guerrero, Oe con corazón. Pueblo Muinamurui. José Pereira, el abuelo José Pereira, del pueblo Muisca que está despertando, y acá todos somos Muiscas, Oe. El Mamo Duabico, de la Sierra Nevada, del pueblo Arahuaco, los hermanos mayores que están cuidando los nevados y las lagunas, Oe. Taita Víctor Jacanamejoy, el taita que tenemos acá en la ciudad para el remedio que necesitamos en las empresas de salud. No queremos quimioterapia, queremos yajé. Jimmy Arsbol, Raizal, del pueblo Raizal de San Andrés, porque es más barato ir a Miami que a San Andrés. Recibamos nuestros raizales, Oe. Vamos a escuchar a nuestro guerrero ancestral, Berito Kuwarugwa, y después vamos a recibir la chanupa, la pipa de la paz, que hace mucho tiempo, hace más de 500 años, porque esto no es de hace 50 años, es de hace más de 500 años.
Acá llegó hoy la pipa de la paz. Benito. Juan Jaro, Tin Jaro, Hicho, buenas noches, hermanitos, hermanitas de la planeta del mundo, ancestrales de Colombia. Estamos reponiendo derechos, juramentos jurídicos, técnicos y la constitucional ancestral y suprema justicia ancestral, ambiental ancestral. Estamos trabajando conjuntos de nuestro planeta del mundo para los originarios. Repone una pacífica, digna unión históricos adelante para los pueblos originarios. No hay límites y fronteras. Muy amable, felicito mucho con ustedes. Muy amable. Ahora va a entregar la pipa, la chanupa de la paz. La va a entregar el gran jefe Geylen y va a decir una palabra de la profecía que hay con nuestros hermanos del norte, del centro y del sur de América. When the prophecy of the pipe and the eagle and the condor come, they come together. La profecía habla de que el águila y el cóndor se van a unir de nuevo. Peace would come to the continent. La paz volverá al continente. That's happening now. Eso está sucediendo ahora. Entréguele la chanupa al abuelo Marceliano, por favor, el abuelo Marceliano acá, para la entrega de la chanupa. Un acto de hace 500 años. Amazonas, la gente jaguar, la gente anaconda, recibiendo la pipa de la paz, la chanupa. Hoy con corazón. Yo soy el hombre nativo de Amazonas, de Coca y Ambil. Yo creo que es uno de los principales conocimientos que el indio Murumuna lo manejó la planeta con Coquita y Amilcito. Entonces creo que en este momento va a ser un segundo del hombre mestizo que también lo va a utilizar. Gracias. Hoy con corazón. El retorno de los tiempos. Me too. I have Wowiushki ki chantemika ki ogana. I have the sacred happiness in my heart. Through this sacred pipe, they teach us that nothing is impossible. And through the Sundance ceremony, we pray for Wichozaniwashite, good health. The ceremony and the chanupa can unite the nations. And all of our thought and all of our mind and heart and our body will be one in the same way. Kamuja na porque arika ka komu kambite ka ka hebu kambite kamare ka komu je mure ka komu je ya ya he komu je Kai kamuja na porque arika ka komu
Gambite kai kahe bu gambite kemare kai kamuji embure kai kamuji ya ya hi kamuji kai kamuja na poki ari kai kamu Gambite kai kahe bu gambite kemare kai kamuji embure kai kamuji ya ya hi kamuji kai kamuja na poki ari kai kamu Gambite kai kahe bu gambite kemare kai kamuji embure kai kamuji ya ya hi kamuji kai kamuja na poki ari kai kamu Gambite kai kahe bu gambite kemare kai kamuji embure kai kamuji